Claudia, estamos viendo en pantalla de la sección 353, informes sobre actores corruptos y antidemocráticos 2023 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta lista ya habría sido publicada, sin embargo, hoy, 21, han publicado una actualización con tres nuevos nombres de hondureños. También hay el involucramiento en este listado de personajes tanto guatemaltecos como salvadoreños, pero vamos a iniciar con lo que dice el comunicado. La sección 353B exige la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas. Personas extranjeras que el presidente haya determinado que han participado conscientemente en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas. Número 2. En corrupción significativa y 3, en obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el lavado de dinero, y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. El 21 de junio de 2021, el presidente delegó su autoridad en virtud de la sección 353 en el secretario de Estado. Según esta sección, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos. Cualquier visa vigente será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. Este informe incluye personas que se ha determinado que participaron en la actividad relevante basándose en información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, provenientes de informes de los medios y otras fuentes. El departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerando todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El departamento también continúa revisando información y acusaciones creíbles adicionales sobre corrupción o actividad antidemocrática y utilizando todas las autoridades aplicables según corresponda para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio seguro en los Estados Unidos. Bueno, esta lista trae nombres de Nicaragua, El Salvador, uh-huh, Guatemala y Honduras. Bueno, Centroamérica menos Costa Rica. Y en Honduras, vamos a darle lectura entonces, Evangelina, a cada una de las personas que han sido enumeradas en esta lista. Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de la Estatal Inversión Estratégica de Honduras, Invest, incurrió en una corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, según este informe. Ahora, vamos a ver. Hay tres nombres nuevos que se han agregado. Pero bueno, Claudia, ¿usted vamos se quedó entonces en cuál? El siguiente, Evangelina, es Alexander López Orellana, actual alcalde del Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal. La tercera es la exministra de Salud. Correcto, Edna Yolani Batres Cruz. También vemos a Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y a Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de Ondutel. Así es, también Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la extinta Secretaría de Obras Públicas. ¿Podemos, por favor, subir un poco, que se nos quedó uno más? Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos. También Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal. Y estamos viendo también a Víctor Bendec Ramírez, empresario y exmiembro del Parlacén, y a Yanni Benjamín Rosenthal, presidente actualmente del Partido Liberal de Honduras. Estos nombres ya se habían publicado. Ahora, los tres nuevos nombres que se han agregado este día, 21 de diciembre, escuche usted bien, el actual secretario de Estrategia del Gobierno de Xiomara Castro, Ricardo Arturo Salgado Bonilla,
quien está constantemente en polémicas a través de las cuentas de redes sociales personales. Mohamed Yusuf Andami Bai, empresario, manifiesta este documento, incurrió en una importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada. Y el tercero en este listado, nuevos de los que se incluyen, es Cristian Adolfo Sánchez, quien incurrió, según este comunicado, en una corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de $300,000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida. Claudia, entonces, los nuevos nombres de hondureños agregados a esta lista: Ricardo Arturo Salgado Bonilla, secretario de Planificación. Según manifiestan y leeré textualmente en este documento del Departamento de Estado, socavó los procesos o instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del Partido Libre a través de grupos leales al partido, colectivos, para reprimir la disidencia, intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023. Mohamed Yusuf Andami Bai, empresario privado, repetimos, incurrió en importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada. Cristian Adolfo Sánchez incurrió en una corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de $300,000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida. Estos tres nombres son los que de Honduras se han agregado a esta lista. También hay nuevos nombres de parte de para El Salvador, para Guatemala, para Nicaragua. Vemos esta actualización de diciembre de 2023. El documento proporciona una actualización del informe del Departamento de Estado al Congreso el 19 de julio de 2023. La sección 353B requiere la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Personas extranjeras que el presidente ha determinado que ha participado conscientemente en 1. Acciones que socavan los procesos o las instituciones democráticas. 2. En corrupción significativa. Y 3. En obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el lavado de dinero, y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. El 10 de noviembre de 2021, el presidente firmó la ley de reforzamiento de la adhesión de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, agregando a Nicaragua a los países dentro del alcance de la sección 353. Evangelina, queremos confirmarles a todos que habíamos dado la lectura de varios nombres que ya habían sido nombrados dentro de este listado del Departamento de Estado. Los nuevos son tres. Los que acabamos de leer. Los que acabamos de dar lectura, así es. Y vamos a nuevamente a darles a conocer a ustedes quiénes son. ¿Quiénes pero son sabe que Claudia también personas? Veamos los nuevos nombres de El Salvador. Si estamos viendo ahí también, porque se incluyen también El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Ricardo Gómez, Gerardo Guerrero, Andrés Gregory Rodríguez. Y ambos, los tres, son del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, de Honduras, repetimos entonces. Sí, así es. Hay tres nuevos que entre ellos incluye al mismo secretario de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Arturo Salgado Bonilla, Mohamed Yusuf Andani Bai y también Cristian Adolfo Sánchez. Ellos son los tres nuevos nombres que han sido incluidos en esta lista. Vea usted Guatemala, que sabemos este país centroamericano, hermano centroamericano nuestro, ha estado envuelto en una polémica tremenda, en una situación social y política tremenda. Y miren ustedes, han incluido a la actual fiscal, a Leonor Eugenia Morales Lazo. Sabemos que con la visita del senador Kane, Tim Kaine, hace una semana y media más o menos a nuestro país, que también visitó Guatemala, hicieron un fuerte llamado a esta situación en Guatemala.
con el tema de la elección de Arévalo y el papel que estaba jugando la actual fiscal, pues ya ha sido incluida. Y ahí estamos viendo, precisamente por este tema que les hablo, ha sido incluida en la lista. Socavó procesos a instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial. También incluida Noé Nehemías Rivera Vázquez, actual fiscal, Pedro Otto Hernández González, Silvia Patricia Valdés Quesada. Y de Nicaragua, vamos a ver también rápidamente cuáles son los nuevos nombres agregados a esta lista. Gloria María Saavedra Corrales, la jueza Maribel del Socorro Rodríguez González, del Consejo Nacional de Evaluación. Ramona Rodríguez Pérez, del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua. Y Alejandro Enrique Jenet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo. Pues estos son los nombres agregados y publicados este día por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Evangelina, en este momento intentamos establecer una comunicación telefónica con el secretario de Planificación, Ricardo Salgado. Acá ahora mismo ustedes están escuchando, intentamos obtener esta comunicación para ver si podemos obtener la reacción de él, tomando en cuenta que ha sido incluido en este listado por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalados por actos de corrupción. Así que continuamos escuchando, vamos a intentar establecer comunicación con don Ricardo Salgado. Tal vez tenemos la oportunidad de conocer cuál es la reacción. Su impresión, de él, ¿no? Ante lo que ha ocurrido. Si recién usted nos está sintonizando, estamos leyéndole los nuevos tres nombres. Han agregado a tres hondureños a esta lista Engel, que estipula esta lista los actores corruptos y antidemocráticos que señala el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Honduras, tres nuevos. Ricardo Arturo Salgado Bonilla, actual secretario de Estrategia. Muhammad Yusuf Andami Bay, empresario. Cristian Adolfo Sánchez, señalándolo por corrupción con la Secretaría de Salud para poder conseguir contratos. Hemos tratado, Claudia, usted estaba justo llamando a Ricardo Salgado, sí. No se ha obtenido. ¿Por qué llamamos a Ricardo Salgado? Porque es un funcionario. Los funcionarios le deben rendir cuentas al pueblo hondureño, pues están puestos ahí por el gobierno que por mayoría se eligió y por eso lo hemos tratado de localizar a él. Intentaremos continuar consiguiendo esa reacción porque también queremos tener el balance ante esta información de última hora. Tres hondureños más han sido agregados a una lista del Departamento de Estado. Evangelina, entre ellos el secretario de Planificación del gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y que hemos intentado establecer comunicación, sí. Pero hasta el momento ha sido imposible. Y bueno, y agregamos también que la Embajada de Estados Unidos en el país ya se ha manifestado al respecto en su cuenta de ex. Estados Unidos continúa promoviendo la rendición de cuentas para actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica a través de este informe actualizado en la sección 353. Este informe es una herramienta clave para fortalecer la gobernanza democrática y combatir la corrupción e impunidad, manifiesta a través de su cuenta de X. También Brian Nichols, no sé si buscamos por favor, por supuesto, dentro de su cuenta en X, Brian Nichols se ha pronunciado ante esto. Y esto es lo que decía usted, mire, Evangelina, sobre la Embajada de Estados Unidos. Brian Nichols también se ha pronunciado a través de su cuenta en X y ha dicho: nuestro trabajo para contrarrestar la corrupción, la impunidad y los esfuerzos para socavar la democracia ayuda a construir sociedades seguras y prósperas. El informe de la sección 353 es una de las muchas herramientas que utilizamos para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica. Mire, y aquí estamos viendo Cristian Adolfo Sánchez, y ahí estamos viendo justo lo que usted leía de Brian Nichols. Pues Cristian Adolfo Sánchez, la productora general de hoy mismo, Dorina Murillo, justo nos entrega que en agosto logró la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio Público un fallo de culpabilidad contra empresario que integró red de corrupción en la Secretaría de Salud, y es precisamente Cristian Adolfo Sánchez. Se le sometió a un procedimiento abreviado y él aceptó haber sido parte de una red de corrupción
en la Secretaría de Salud. Así manifiesta el documento del Departamento de Estado que él estaba ligado a una red de corrupción en salud. Brian Nichols, a quien aún permanece en pantalla, es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que se han pronunciado sobre este nuevo listado, que se agregan tres nuevos hondureños, entre ellos el secretario de Planificación Estratégica del Gobierno, Ricardo Salgado.